con remerita Payo, un campeón. La remerita de Argentina esa, la patriota. ¿Qué pescaste, Rodri? ¿Doblete de boga? Un campo. Vamos, que quiero que pesques algo. ¿Por qué no boga? ¿Todo eso? Pique. ¿Se fue? No está. Sí, está. Este es el buche de Olivo, el gratis, mirá que linda boguita. Un bogón. Otra vez dos, ¿no? Uno. Una sola, está abajo. Bueno, para que la levantamos. Buena. Vamos, Rodri. I'm father. Espectacular este dúo, ¿eh? Lo que anda este dúo. A ver, ponete, Rodri, agárralo. ¿Ya van cuántas? Cuatro, sí. Mandate, una pesca bárbara. Pesquero gratuito acá. Chipito liviano. Se disfruta mucho. Carnada es sábado. El trocito de sábado, está comiendo. Se fue del otro lado. No lo desprecié, que es una linda bobita. Acá en Puerto Olivo, muy entretenido, mucho pique. Un equipo liviano, puede venir a disfrutar con familia. Está como pelea, ¿eh? Hay mucho pique con carnando con blanca, trocito de sábado. Linda bobita. Ella subí la de... Buena bobita. Cuidado, ok, tiene los anzuelitos. Cuidado los anzuelitos. Peleaba lindo, ¿viste? Un lindo día, domingo. A ver, una boguita. Mucho pique de boguita. Agua clarita. Qué linda. Carnando con blanca, filé de sábalo, ahí está. Hay un canario muy chiquitito, ¿eh? Ahí pedacito así.
palmadita estamos gestando. Esta bobita. Una mojarrita. También hay mucha mojarra, descarnan. Es un pirapita. Pirapita, hay de todo, papi. Recién sacaron una cordita, una borriquera. Parece un pirapita. Es una corvina de río, mirá, mirá. Sí, una corvina. ¡Qué locura! ¿Con lombriz? Sí, con lombriz. A mí lo lastimó, le agarró la boquita. Muy bueno. ¿Y qué están pescando? ¿Bobita también? Él perdió un dorado gigante que se le llevó la línea. Algo para encarnar para despachar dorado. ¿Sabes qué bronca que le dio? Se llevó la única línea que tenía con dorado para dorar. Ah, qué bronca. Sí, pues, métele una mojarra ahí para el dorado. Lo que pasa es que tratamos de lastimar lo menos posible, ¿viste? A la palometa sí la hicimos cagar, pero esta no. No. Mirá qué curiosidad, ¿no? Sí. Qué curiosidad, la primera vez que una corriente. Es una borriquetita o algo así, sí. La voy. Qué grande este río, generoso. Bueno, amigos, entretenida pesca acá en el muelle de Olivos, totalmente gratuito. Pueden venir, ideal para compartir con la familia o los pequeños pescadores. Quiero agradecer esta nota a Nico y a Rodrigo, me prestaron ahí la carnada el sábado. Y bueno, la verdad que es un gusto verlos siempre juntos compartiendo esta pasión por todos lados. Al padre e hijo, la verdad que los felicito. Así que bueno, una pesquita linda de variada menor, de boquitas, pirapita, bueno, salió una corvina de río, bueno, fue muy agradable y para compartir, como decía, con la familia. Así que vengan y disfrútenlo acá en Olivos, muy cerca de Capital Federal. Les dedico una nota entonces a Nicolás y a Rodrigo. Muchas gracias.